Hola, hola, junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a hablar del tema de los hackeos, del hack de Plarium, del hack de Riot, que han hackeado el tal, que el juego se va a la mierda, bla, bla, bla. Me han llegado un montón de comentarios y es lo que quiero hacer hoy, clarificarlos. Lo primero de todo, decir que no quería hacer un vídeo al respecto, porque ya todos los youtubers de la comunidad inglesa, todos los youtubers de la comunidad anglosajona que hablan inglés, todos los youtubers grandes, han hablado, todos tienen un vídeo hablando del tema. Pero, aún así, muchos habéis visto esas miniaturas, habéis visto esos títulos y habéis dicho, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es este hackeo? ¿Qué pasa? Entonces, me digo, bueno, vamos a hacer un vídeo, voy a explicarlo todo desde el principio hasta dar mi opinión, para que os enteréis de qué, a qué se debe, qué es toda esta movida de los hackeos. Vamos a empezar con el principio de los tiempos. Esto ya ha pasado hace un tiempo. No es reciente, simplemente ahora un youtuber de la comunidad rusa que se llama Verdan ha hecho un vídeo, o hizo un vídeo, enseñando esto. Como sabemos, Raid es un juego de móvil, de modo que los juegos de móvil son relativamente más difíciles de piratear. Pero como lo pusieron en ordenador, el tener la posibilidad de hacer hackeos y de hacer cosas y mirar código en ordenador es mucho mayor, sobre todo para la gente que entiende de estas cosas. Entonces, a partir de ahí, es como si os quería bajar una aplicación para el móvil, pues vais a Google, ponéis buscar Tinder.apk. Entonces os la bajáis y esa APK vendría a ser el archivo del juego. Pero en ordenador es diferente, en ordenador se puede mirar el código, de ahí salen todos los datamines, salen muchos leaks, como por ejemplo los del pase de batalla, etcétera, etcétera, y es, como digo, mucho más fácil hackearlo. Entonces se ve que hace un tiempo alguien, o no sé si fue un ruso o alguien, consiguió básicamente entrar al juego a través del ordenador, como si fuera hackeándolo, como si fuera un desarrollador. Y entonces era capaz de hacer cosas, si os lo veremos en un vídeo, capaz de hacer cosas como, por ejemplo, farmear toda la guerra de facciones con 4 campeones al nivel 1, poner un Kael, creo que era un Kael, si no recuerdo mal en uno de los vídeos, ponerle un arma que le dé un billón de ataque y sea capaz de farmear Dragón 20 un Kael al nivel 1 él solo. Cosas, hackeos que no tienen mucho sentido, que obviamente pues rompen el juego y que sería muy parda. Entonces, a partir de ese vídeo de este youtuber que se llama Verdan, simplemente lo que hacía, yo no lo sé porque no entiendo ruso, mi chica sí, y por lo que hemos visto, por lo que hemos estado traduciendo, el tío simplemente decía que había gente que coge esta build de desarrollador y que la intenta vender. Aún no sé cuánto, el tío no lo explica en el vídeo, aún no ha llegado a todo el público, pero al menos los de Plarium ya lo saben. Entonces, a partir de ahí, otro youtuber, que es el Carman, que es el youtuber de la famosa incidente de Dracomorfo, etcétera, etcétera, también hizo un vídeo enseñando otros diferentes hacks. Por ejemplo, que tienes aquí, él tenía 999 fragmentos sagrados y a cada fragmento que él abría salía un legendario, incluso salían legendarios del vacío. Abrías campeones de aquí de verdes y te salían campeones del vacío, también lo veremos si queréis. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues que los youtubers ingleses vieron esto y empezaron a pensar, oh Dios mío, han hackeado el juego, Plarium se va a la mierda, ya no tiene sentido jugar, bla bla bla, drama, ya sabéis. Y lo que yo quiero explicar es eso, que no os preocupéis, ¿vale? Esto simplemente es eso, que alguien consiguió entrar como desarrollador y pues se ve que distribuyó, no sé si vendió o no vendió a ciertas personas esta cuenta. No es algo masivo, no es que se haya roto el juego, vaya. Y la gente que entró con estas builds de desarrollador ya se ha visto, imagino que allí en Plarium tienen una serie de números de IPs de los desarrolladores, que son los que pueden entrar, y habrán visto logueo en desarrollador tal persona, lo borramos. Entonces supongo que habrá pasado algo así. Entonces, ¿a qué venía yo con el tema del bombo, del hack, de Plarium, etcétera, etcétera? Bueno, os voy a enseñar, no suelo hacer esto mucho, pero vamos a ver, voy a explicar un poco a qué se debe todo este drama de Riot, ¿vale? Si venimos, por ejemplo, yo aquí estaba haciendo las búsquedas para asegurarme de que todo es así. Si venimos, por ejemplo, a Steel Gaming, que es uno de los más grandes, aquí el título, hacks, mods, y tú no te preocupes, en plan, hackeado. Otro youtuber grande, por ejemplo, Murder Inc. Aquí, Rise of Legends, hackeado, difunde la palabra, drama, esto es el buen clickbait, esto puede ser un problema. ¿Quién más? Yo sé, Cold Brew Gaming, también, otro que tal. Una foto de Riot, un cartel bien grande, hackeado. O sea, esto obviamente, pensad que esto es como todo. Incluso yo también uso en según qué sitios el clickbait, pero esto es un clickbait súper jugoso. Es como cuando se dice, asteroide se acerca a la Tierra y va a destruir a la humanidad. Pues hombre, esto siempre es medio verdad. Que hay un asteroide por ahí,
Pues sí. ¿Que va a destruir la Tierra? Pues no. ¿Contactamos vida extraterrestre? Pues que hay vida extraterrestre, o que hemos descubierto un planeta nuevo. Pues sí. ¿Que hay vida extraterrestre y que los aliens están entre nosotros? Pues no. Vamos a ver el vídeo original para que veáis las cosas que hacía este hack. Ah, y aquí, ahora que me fijo, otra cosa que os voy a enseñar, ¿vale? Hace no mucho tiempo, bueno, a lo mejor un mes o dos meses, hace relativamente tiempo, salió este otro youtuber que se llama PandaKiller, que hizo únicamente tres vídeos, ¿vale? Mira, tenemos aquí también nuevos campeones, filtrados, bla, 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 Salt, otro que creo que también hizo vídeo sobre el hack, pero esta persona, en concreto PandaKiller, era una persona de la comunidad inglesa que sí que, por algún motivo, consiguió entrar y tener acceso a esta web de desarrollador. Consiguió entrar, no sabemos si hizo tries, hizo runs, no creo que fuera su cuenta, pero nos estuvo enseñando a tiempo real los campeones, campeones nuevos, campeones que, de los que yo hice un vídeo en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que me demuestra a mí es que esta persona en sus vídeos, como digo, de la comunidad inglesa, muchas veces, pues algunas veces, por el tema del lenguaje, no habréis acabado de entender todo lo que dice el tío en su vídeo, pero dice, voy a subir más vídeos, os voy a enseñar a más cosas internas del juego, lo que da a entrever, lo que da a enseñar que tiene acceso privilegiado a estas cosas. Este acceso privilegiado es una web, una build de desarrollador. Aquí, como podemos ver, si entramos en su vídeo, podemos ver que esto es el menú de campeones, pero son campeones que todavía no están en el juego y que, como veis, es la animación. El mismo campeón que se está moviendo. O sea, esto es como si lo vierais vosotros. ¿Pero qué pasa? Pues que este campeón todavía no está en el juego. Lo que dice este tío en su vídeo es eso, que va a enseñar más vídeos. ¿Qué pasa? ¿Y a qué se refiere? ¿A qué me refiero yo con que esto del hack es todo un poco... hay que cogerlo un poco con pinzas? Pues que este tío ha dejado de subir vídeos hace un mes. Subió tres vídeos, ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Investigación? ¿CSI? ¿Qué ha pasado? Pues que a este tío le han cortado el grifo, le han cortado la build de desarrollador y ya no puede hacer más vídeos. Entonces no tenía ningún sentido para él subir más vídeos. Entonces os voy a enseñar lo que es el hack en sí, lo que subió el vídeo de Cartman. Os voy a enseñar, como digo, lo que era capaz este hack. Él aquí lo que enseña era en vídeos pregrabados ya anteriormente. Vídeos no, perdón, eran clips grabados posteriormente. A ver si recuerdo qué vídeo era de estos. Este tío, este de aquí. Como veis, una de las cosas que enseña el hack, por ejemplo, aquí él lo hace poco a poco, era capaz de abrir fragmentos de estos verdes y que salieran campeones legendarios, de abrir fragmentos legendarios normales. Como veis, es un clip de vídeo normal. Aquí Plarium ha dicho que esta parte es falsa, esta parte de los fragmentos es falsa, no es real, no hacía esto. Pero como veis, de un fragmento infrecuente sacar un Ser Nicolás, hombre, es un poco sospechoso. Aquí abre otro fragmento, a ver si lo he enseñado. De otro fragmento sagrado, sale Mártir. Esto, como digo, Plarium ha confirmado o ha dicho que es falso, ¿vale? Que esta parte del vídeo... aunque yo no lo creo, o sea, a mí no me lo parece. Aquí, como veis, el nombre de la cuenta, hacker ruso, a ver si lo podemos pillar, hacker ruso, nivel 6, 999 fragmentos. Esto es lo que hacía el hack este. ¿Qué más hacía el hack este? Aquí, como veis, está equipando con un Galek un arma a una estrella a más 8, que quiero que veáis este ataque. O sea, este ataque está mamadísimo. Este Galek, vamos, básicamente este Galek se pasa el juego. Este Galek hace lo que quiere. HP más 6.666%. Madre mía, y mira este ataque, ¿eh? Un billón de ataque. Es una locura. ¿De qué es capaz este Galek mamadísimo? Pues mira los golpes que mete este Galek mamadísimo. ¡Pum! 856k de básico. Y al dragón, 2.800.000. Y además, el dragón en la etapa 20 soltando objetos de la arena platino. Y además la plata, pues 666.000 de plata. O sea, casi nada. Ojalá, ojalá esto. Aquí además nos enseña el mejor tiempo, un minuto. ¿Qué más cosas hay por aquí? Esto se hace publicidad a sí mismo y bla, bla, bla. Pues básicamente esto es lo que quería que veáis. De esto va este hack, pero como veis, esto es una build privada. No sé si es que los de Plarium se la habrán dejado o que este tío la habrá comprado a ese hacker supuesto que la estuvo vendiendo a la gente. No lo sé. Pero, como digo, no os preocupéis, que obviamente Plarium no va a dejar que esto pase. Esto simplemente
Si Plarium puede cobrar un dinero por hacer algo, no va a dejar que un hacker anónimo ruso saque dinero y saque provecho y beneficio de esto a costa de ellos. Entonces, como digo, van a coger ese nombre de Russian Hacker, cuenta nivel 6, y van a decir, vale, esta cuenta baneada. Y todas las otras cuentas que tengan algo raro, algo que huele un poco mal, pues baneadas. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en el vídeo anterior, de leer los últimos comentarios del vídeo anterior. Esto únicamente va a ser con vídeos que hagan normales, no con vídeos de guías de campeones, ni con análisis de cuentas, con vídeos normales como este. Si me comentáis en este, seguramente los utilice los comentarios de aquí para el siguiente vídeo, leer los comentarios de este vídeo. Así que vamos allí con los vídeos, como digo, del anterior vídeo, que fue el de, si no recuerdo mal, el de los tres campeones de las nuevas recompensas de login. Aquí tenemos la primera pregunta de Esteban Joaquín Guerra, que dice, pues, ¿qué quieres que te diga, Senda? A mí personalmente no me convence ninguno de ellos, de referente a los campeones del pase de batalla, pero pase de batalla no, campeones de las recompensas de login, que pondrán en el siguiente parche 2.1, que saldrá de aquí a 2 semanas. Steel como recompensa barre a estos campeones por el suelo unas 80 veces, hombre, tantísimas no, pero sí que es verdad que Steel es Steel. De los Dracos es un campeón mucho más balanceado, que podremos llevar a muchos más sitios que no estos tres. No me veo subiendo ninguno al 60, si las recompensas que dan al menos son buenas. Pues esperemos que sí, veremos a ver qué tal. Llevo 6 meses jugando y no tengo contraataque, ni nada para hacer Caballero de Fuego. Aquí no únicamente, no os centréis que para hacer Caballero de Fuego únicamente necesitáis contraataque. Hay muchas más setups con campeones que pongan reflejar daño, como por ejemplo el campeón este legendario señorial, que también os lo da gratis el juego por loguear. Hay estrategias de velocidad, hay estrategias de híbrida, simplemente bajando barra de turno, hay muchas variantes, así que suerte y a ver si sale contraataque pronto. Siguiente comentario del compañero Diego VG21, que nos dice, yo voy 9 días de juego y me salió Krisk el Eterno, y gracias a él ya me pasé la campaña en difícil y en brutal, todo con 3 estrellas. Krisk más Kael. Esto lo quiero enseñar, básicamente, porque muchas veces hago un análisis de cuentas o vemos la cuenta de alguien y tiene por ahí uno o dos legendarios mamadísimos. Y muchos, directamente veis esto, vais a los comentarios y decís, yo no entiendo cómo la gente paga tanto dinero y luego no sabe equipar los campeones, bla, bla, bla. Esto, chicos, es suerte, ¿vale? Habrá gente que abra 100 fragmentos y le salgan 5 legendarios. Habrá gente que abra 100 fragmentos y no le salga nada. Esto es, como digo, tú podéis comprar 100 fragmentos, igual que podéis mandarle a ella 100.000 mensajes y no salir nada. Le podéis mandar a ella 100.000 mensajes y ella no os va a querer por muchos mensajes que le mandéis. Eso simplemente es suerte. Hay gente que abre un fragmento del vacío y le sale un Krisk. Y ya está, y GG, y felicidades. Entonces, no por tener legendarios o más legendarios quiere decir que seas un balleno o que no seas free to play, ¿vale? Así que nada, muchísimas felicidades por estas. Por los 9 días y Krisk y Kael. Vaya dos bichos. Así que, como digo, felicidades, Diego. Y vamos con el último comentario del compañero Wex, que nos pregunta: Senda, ¿te gusta el pan? Pues te voy a responder y sí, me gusta mucho el pan. Mi pan favorito es la baguette, y recién sacada del horno, cuando está bien crujientita por fuera y bien suavecita y esponjosa por dentro. Además, calentita, recién sacada del horno. Uf, madre mía, vaya bocadillo que me voy a comer hoy. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo, espero que haya arrojado algo de luz con el tema del hack. No os preocupéis, Plarium no va a dejar que esto se vaya de madre. Y cuidado con los vídeos que veis de los ingleses, porque si no los entendéis al 100%, parece que dicen cosas que realmente no dicen, ¿vale? Y os asustan y luego me venís a mí, Senda, ¿qué ha pasado? Que hackean el juego. Tranquilidad, ¿vale? No os preocupéis. Mañana haré directo en Twitch, un directo especial. Haremos un directo no de Rise of Legends, un directo de Just Chatting, simplemente pasar la tarde allí, charlar un rato. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre mi vida, que tenéis un problema personal y que queréis que Tito Senda os ayude, pues allí en el directo estaremos en Twitch. Abajo lo tenéis en la descripción. Os dejaré por aquí un vídeo que me parece muy interesante, y si queréis ser parte de la Senda Army, clic aquí arriba y suscribiros al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!